amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz, of course, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en todos lados. Y esto es mi canal para hablar de todo aquello trans, LGBT, mi vida LGBT y sobre todo responder todas sus preguntas acerca de mi estilo de vida. Como siempre, no olviden que aunque yo esté acá esporádicamente, esperemos 4 veces al mes, también estoy en los comentarios y los invito a que si ven algo que ustedes sienten que pueden responder, pues entrenle al kit. A fin de cuentas, el diálogo que estamos teniendo acá abajo es muy valioso para muchas personas que están tan perdidos como ustedes o como yo o como mucha gente lo ha estado cuando comienza su transición o su vida LGBT, y es bonito tener un lugar de encuentro también por el cual comencé a hacer estos videos. Y además es muy bonito colaborar entre nosotros, así sea aquí nomás en un comentario de vez en cuando. Ya saben, pues para que sirva de algo. Les quiero contar una historia cortita. Después de muchos años, ayer finalmente exploté un poquito como con el desespero cuando me percaté que llevo 5 años explicando la diferencia entre ser transgénero, transexual y travesti. Que de paso la diferencia es esta: trans viene de latín atravesa, lo cual quiere decir que si tú atraviesas el vestir que se te asignó al nacer por tus padres, pues entonces técnicamente eres transvesti. También puedes atravesar el género, lo cual quiere decir que eres transgénero si tú cambias tu expresión de género, tanto en tus modos o como te piensas de ti mismo o ti misma, o tanto como te vistes y te presentas al mundo. La diferencia entre una persona travesti y una persona transgénero es que si el travesti se quita toda la ropa, vuelve a ser del género asignado al nacer, mientras que si la persona transgénero se quita toda la ropa, sigue siendo del género que se considera en su cabeza o siente que está viviendo. Y transexual es si tu sexo importa en toda esta mezcla. Por consecuencia, si tú te quieres operar los genitales o si importan o son de la más mínima consecuencia algo que te molesta o que es parte de lo que tú quieres cambiar o transicionar o atravesar, ahora eres transexual. Ojo, no necesitas estar operado o operada para ser una persona transexual. Y de paso, hay un opuesto a trans que es del latín de alinear, cis, CIS. Si tú vives en el sexo que se te asignó al nacer, pues por consecuencia eres cisexual, como también puede ser cisvesti, como también puede ser cisgénero, o visto otro modo, si no eres trans, eres cis, porque si vamos a tener etiquetas, pues por lo menos que sean de lado a lado y que sea parejo, ¿no? En fin, el caso es que esto me lo preguntan semana tras semana y todavía lo sigo explicando. Tengo que admitir que me agarraron un momento de cansancio. Ya llevo 5 años de explicar esto semana tras semana cuando lo he dicho en varios videos y en una cantidad de lugares y todavía me lo siguen preguntando. Y mucha gente me comentó muy amablemente que eso sucede porque yo tengo esta predisposición de explicar porque me llamo la explicatriz y no doy miedo para que la gente se acerque a hacer preguntas, cosa que me dejó totalmente callada y que claro, ok, tienen toda la razón. Para eso estoy acá, por eso soy activista, me dedico a explicar estas cosas. Pero salió a luz un tema en particular donde mucha gente me dijo: oye, Ofe, es que hay que preguntarle a alguien que por lo menos lo esté viviendo, porque esto no se enseña ni en escuelas, colegios, ni nuestros papás lo están enseñando. Lo cual entonces me impulsó a hacer este video, que me lo han pedido una cantidad de veces y espero que sea útil, pero ahí les va. Este es un diagnóstico especial para padres. Si usted es una persona lesbiana, gay, bisexual, trans o parte de cualquiera de los espectros de la diversidad, aquí les dejo este video que ojalá sirva para explicarle a los padres cómo llevar el tema. Bueno, también a los amigos o cercanos o familiares. Y es que tienen que tener en cuenta algo. Yo tengo 34 años. Mi papá me tuvo a mí cuando él tenía 30 y tuvo a mi hermana cuando él tenía 25. A mi edad, mis amigos del colegio, la prepa o la universidad ya están formando sus familias. Ya tengo amigos que tienen hijos relativamente grandes que ya están estudiando en su escuela y ya cambiaron drásticamente la vida de sus padres, mis amigos. Ya que vivo una vida LGBT donde mi situación de pareja, adopción, tener hijos, congelar esperma y demás me ha hecho reconsiderar drásticamente lo que va a ser mi vida de aquí a los próximos, digamos, 50 años. Porque ahora llevo un estilo de vida que cabe dentro de lo diverso, o lo que mis padres llamarían un estilo de vida alternativo, porque no estoy buscando necesariamente hacer una familia para prolongar mi existencia en el planeta, sino que yo me voy a enfocar en hacer lo mío y que lo mío funcione. Pues bueno, pero para el estándar heteronormado, pues ya voy como en la colita de donde se comienza a considerar que vas tarde para tener hijos. Aún así, siento que este video es súper necesario porque, queridos padres, les voy a decir algo. Hay una diferencia fenomenalmente drástica entre la gente trans, sobre todo entre la gente trans que tienen familias que los apoyan, que los ayudan a seguir adelante, así sea tan solo con su cariño y con su presencia, y familias que les dicen a sus hijos o hijas o hijes: por favor, vete de la casa, que ya no quiero saber de ti porque X o Y cosa de tu género no me gusta. Y es que les comparto una segunda pequeña historia. Tengo una amiga ingeniera trans que un día me dice: yo no quiero salir del closet en la empresa porque pues todo el mundo piensa que las trans son sexo servidoras y estilistas. A lo cual yo le digo: bueno, primero que todo, ¿cuál es el problema con que la gente sea estilista? Son sexo servidoras. Pero segundo que todo, el motivo por el cual la gente piensa esto es porque ojalá la gente trans que son ingenieros salieran del closet para que existiera algún referente y por consecuencia pues ya la gente no pensara lo que crees que piensan, porque tú estás creando el problema. Queridos padres, ser el LGBT tiene altísimos niveles de soledad porque existe algo en lo cual nosotros estamos sumidos que se llama la heteronorma, el que se asume que un hombre y una mujer están hechos y destinados a existir en conjunto, cuando la verdad el homosexualismo existe en miles de especies y es gran parte de la naturaleza, y la cultura está hecha alrededor de la obligación de que exista un hombre emparejado con una mujer. Es tan sutil como encontrar muy poquitas películas que se tratan acerca de un hombre saliendo con otro hombre, o que cuando sucede hay crisis y caos en los medios, o tanto así como las canciones que escriben, por ejemplo, las cantautoras lesbianas, donde hablan del amor de un hombre y una mujer.
Ok, entonces si durante toda tu vida, toda la cultura y tu escuela y tus amigos y la gente alrededor de ti piensan que es normal hombre y mujer y que es anormal lo demás, te va a dar mucho miedo comunicar que eres una persona que no encaja en ese estereotipo. Así que, queridos padres, no les puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es para una persona LGBT, tanto como para una persona que no es LGBT, tener una familia. Me rebasa cuando existen situaciones como salió del closet, entonces le pedí que se fuera. Como recuerdo una historia de una chica de 16 años que me decía que su madre le dice que la gente trans no sale adelante y por consecuencia ya no le va a pagar su educación. De modos muy proféticos, inventando ahora la situación. Si tú eres LGBT y tu familia te cierra las puertas y tu escuela te dice que no, porque resulta que tener el cabello muy largo, si te consideran como chico en la escuela, es un problema. Tu trabajo te corre porque te pusiste una falda y tacones. Si no tienes familia, educación, trabajo, ni círculo de amigos que esté contigo, ahí les dejo cuál es la única profesión donde en últimas van a salir corriendo estas personas, donde además, si tú trabajas en ese tipo de profesión, todo el mundo te va a decir qué guapa estás, qué buenas que estás, qué bonita que estás, y en últimas les van a dar dinero. Es como una tormenta perfecta que inicia en casa. Y miren, dejando de lado el pesimismo de que si no están en familia implica que van a acabar en sexo servicio, que no es obligatorio, también deberían de considerar el hecho de cómo afecta para la autoestima que una persona trans esté desarrollando sin apoyo familiar. Queridos padres, el colegio es horrible cuando tú eres una niña chiquita que no sabe exactamente qué es lo que está haciendo su cuerpo, sus deseos, cómo se comporta y comienza a tener estos problemas hormonales. Pues ahora les dejo para que se imaginen cuando tú estás pasando por la pubertad a los 32 y no tienes nadie con quien compartir tus vivencias y no tienes una madre que te diga no te preocupes, no te tienes que hacer tantas cosas para que la gente te considere bella o no tienes que ser bella para salir adelante. Simplemente sé tú, ten confianza. Y estas cosas que se enseñan a las niñas cisgénero cuando son muy chavitas, pero que cuando tú pasas tu pubertad entre los 26 y los 32, por dar un ejemplo, es igual de importante y básicamente no sucede. Comencemos por el inicio, la salida del closet. Y una de las cosas que me decían a mí cuando yo le dije a mi familia acerca de mi tema es: oye, pues tú tuviste toda tu vida para pensarlo. Nosotros hemos tenido solo minutos. ¿Cómo quieres que nosotros reaccionemos bien cuando hasta ahora nos estamos enterando que esto puede suceder? Y recuerden que esto no se enseña ni en el colegio ni es algo que otros padres estén enseñando. Por consecuencia, para todos es nuevo. Yo no tuve 28 años para pensar de mi transición. Yo tuve tan solo unos meses para investigar cómo funcionan las cosas. Y cuando por fin me pude acercar a la familia, de cierto modo era un pequeño llamado de ayuda. Yo me acuerdo de pensar en su momento: papá, mamá, voy a estar muy solo o sola. Necesito que alguien me acompañe en esto, porque más hay procesos médicos, está el tema hormonal, no sé si cirugías, no sé por dónde va todo esto. Y si no fue una transición de género, si no fuera, por ejemplo, una transición de peso, como papá, mamá, necesito un bypass gástrico para bajar 90 kilos y ser otra persona al otro lado de esta transición, yo sé que me ayudarían mucho para buscar doctores, para hacerme sentir mejor acerca de mí mismo o mí misma, o en últimas, para lidiar con la gran desconexión social que estaría teniendo en el proceso, porque presentar los cambios no siempre es bonito, bajo el miedo de que alguien nos va a juzgar porque estamos haciendo cambios relacionados con el gozo. Yo me quiero sentir mejor. Por algún motivo, religión, eso puede ser un crimen entre sociedad. Así que les dejo, padres. Número uno, la salida del closet es un pedido de ayuda de sus hijos a ustedes para que su vida se mantenga dentro del núcleo familiar y no para romperla, como lo he escuchado muchas veces, que muchos padres dicen que es lo que está supuestamente sucediendo. Dejando eso de lado, y esto para padres y personas LGBT por igual, salir del closet es un tema que sucede ping pong, aquí y allá, no aquí, allá y el mundo. Padres, si sus niños les acaban de decir que son alguna letra del espectro LGBT, tampoco piensen que cosas van a pasar o que cómo les vamos a decir a los demás. En últimas, lo que el niño o la niña está pidiendo es: ayúdame contigo. A mí me resbalaba totalmente lo que fueran a pensar mis primos de mi transición y de salir del closet. Y si como padres ustedes dicen qué le voy a decir a los tíos y demás, técnicamente lo que le están diciendo al niño es: me interesan más ellos que tú. Si una niña se acerca con ustedes y les dice: mamá, lo que pasa es que tengo aquí un pequeño algo en el seno y necesito hacer exámenes médicos para ver que no sea algún tipo de cáncer y cosas así, lo último que te debería preocupar es: ay, ¿qué va a decir la tía chucha de este tema? En últimas, la familia se trata un poco de eso, ¿no? Equipo. Pero bueno, al otro lado, lo que es evidente con el tema de la salida del closet es que estas no son cosas para ignorar. Si su niño por fin se acerca y les dice algo acerca de su salida del closet, es un gran momento, porque también hay un pequeño componente de ellos diciéndose a sí mismos lo que está pasando. Ya había salido del closet conmigo mismo, pues ahora le tengo que decir a mi familia, y en el proceso cimento que sí, sí estoy haciendo lo que voy a hacer. Y les voy a decir algo, padres, les doy permiso para que hagan preguntas. Lo mejor que podemos hacer todos es informarnos, no necesariamente para tomar acción inmediata, no porque alguien salió del closet quiere decir que tiene que salir corriendo ahora a solucionar 10 mil millones de problemas, sino en últimas, porque más información es mejor. Y se vale preguntarle a la misma persona que les está diciendo. Yo, por ejemplo, cuando mucha gente se acerca y está saliendo del closet conmigo en temas trans, lo primero que les pregunto es: ¿quieres que use pronombres masculinos o femeninos contigo? Y siempre me responden con toda la honestidad de: por favor, pronombres femeninos. Así la persona no tenga la apariencia del estereotipo del binario de género. En últimas, lo que le estoy otorgando es un altísimo nivel de respeto que ojalá me lo hubieran dado a mí. Hey, ese tema de es que para ti es fácil porque saliste en nada y nosotros nos tenemos que acostumbrar es muy intelectualmente barato. Siempre hagan esta prueba. Cada vez que les digan algo acerca de un tema LGBT y que hay que cambiar las cosas, piensen que es el equivalente que si su niño hubiera nacido zurdo. Lo cual me lleva entonces al tema número dos: apoyo
apoyo es apoyo. Mis padres fueron fenomenalmente buenos conmigo porque yo, cuando ya comencé a decirle a muchas personas en ámbitos muy públicos, ellos se encargaron de defender mi posición. Tanto así como yo le decía en algún lugar y mis tíos luego les preguntaban a mis padres, ellos decían, pues sí, eso es lo que es, como si hubiera nacido zurda. Y ellos se encargaron de detrás bambalinas, sin hacer un desmadre, defender lo que yo estaba diciendo. Ser LGBT en el colegio es un desmadre, sobre todo si eres un niño chiquito. Y los colegios no es que se estén poniendo muy a favor de apoyar lo LGBT por su propia voluntad, motivo por el cual como padres les concierne a ustedes que el colegio le tenga respeto a los niños o que por lo menos les dé alguna clase de protección. Yo, por ejemplo, hace nada conocí unos padres de una chica trans que se tomaron la labor de ir al colegio a pedirles que hicieran un grupo de profesores que son como la alianza LGBT para defender a los niños que estén teniendo problemas y que les dé escucha a los niños que estén pasando por aquí o ya problema con sus compañeros o con otros profesores. Eso es sumamente importante. No quiere decir que tienen que andar por todos lados poniendo avisos de tal persona salió del closet. Por favor, trátenlo bien. Más bien que están dando un camino para que se pueda defender la persona en cuyo caso requiera de apoyo externo y no se pueda defender por sus propios medios. Lo cual entonces me trae al punto número 3. Tanto como ustedes no saben del tema, es muy posible que su niño o niña no sepa del tema tampoco. Y lo único que va a ayudar a que se quite todo el desmadre es aceptación total, sin importar que la persona sea quien sea. Ahí les va. Conozco muchas personas trans que después de un tiempo dicen, pues en últimas yo no sé si quiero pasar por todo el desmadre de las hormonas o operarme y vivir como chica, pero sí me gusta ser chica de vez en cuando. Es una persona transvesti y nunca se le debe de asignar ese odio misógino al hombre en falda, porque es igual de transvesti una mujer en pantalones, pero pues que un hombre sea afeminado está técnicamente mal visto. Y si le sucedería a sus niñas también lo estarían defendiendo. Pero el tema es que nosotros mismos estamos también pasando por ese tema de definirnos y decidir qué somos, por dónde vamos. Yo, por ejemplo, salí del closet con mis papás como una persona trans y mucho tiempo después salí como una persona lesbiana y en ambos casos me tocó tener esta plática de, bueno, las cosas son así. Afortunadamente mis padres para el segundo round ya estaban bastante más informados y no tuve ningún problema con hacerme todas las preguntas, que en últimas funcionó para que dentro de la honestidad de familia pues nos demos el apoyo que se requiere. Les voy a decir algo. Si ustedes o si alguno de ustedes es del ámbito conservador, solamente consideren que si se supone que la misión del conservador es preservar la especie ad infinitum y por consecuencia las parejas matrimoniales que no vayan a reproducir son una amenaza, ¿por qué en las marchas no se ataca a la gente que se casó y que no está teniendo hijos o la gente que se divorció? Solamente se está buscando tratar de eliminar el homosexualismo, lo cual técnicamente no es un problema porque en últimas lo que nosotros queremos hacer es hacer familia. Y les digo desde ya, padres, va a ser muy difícil creer en un núcleo familiar para que nosotros nos inspire a hacerlo si toda nuestra vida LGBT, la población y la sociedad se encarga de decirnos que no nos podemos casar. El punto es que somos una sociedad cambiante y lo que le estamos pidiendo a ustedes es que tengan en consideración que las cosas van a cambiar a medida que pase el tiempo. Al comienzo, capaz, un niño que se pronuncia gay puede ser bisexual después y tener una novia, y no debería de ser problema que una persona salga del closet 100 veces siempre y cuando su familia lo apoye. O sea, yo transicioné para ser chica, pero si en 10 años me da por tomar testosterona y quiero hacer otra cosa con mi vida, pues la verdad es que yo esperaría que mis padres estén de mi lado y que por lo menos mis amigos me apoyen. Y yo sé que mi núcleo de amistades está dispuesto a vivir eso conmigo. Eso es lo que se busca de los padres, porque ustedes también van a cambiar. Mis padres se divorciaron y yo sé que muchos de ustedes eventualmente se irán a retirar y por consecuencia va a cambiar la dinámica de familia. O capaz si quieren ir a vivir a otra ciudad y capaz si quieren hacer cambios con su vida también. Y nos gustaría mantener este núcleo familiar porque en grupo pues podemos hacer más cosas que si estamos solitos por la vida. Lo cual me trae entonces al punto número 4. Y lo digo con mucho cariño, pero por favor no lo tomen como drama. Pero es que las amenazas de suicidio dentro de lo LGBT son muy reales. Gran causa de la existencia de este video es porque el asesino más peligroso para la gente LGBT es la baja autoestima. Somos el grupo que más intenta quitarse la vida, porque todo el mundo en todas las esquinas intenta decirnos que no se puede ser zurdos, porque tú naciste hombre y quieres acostarte con hombres, por algún motivo está rompiendo con yo no sé qué regla que alguien se inventó y te van a tratar mal, o en algunos casos hasta te van a buscar despedir de tu trabajo por eso. O puede que no te suceda, pero el solo escuchar las historias te mantiene siempre en alerta y piensas que nunca vas a poder vivir feliz. Y como lo trans trata no con tu identidad sexual, sino con tu cuerpo, mucha gente se rinde mentalmente y dice mi cuerpo nunca va a ser lo que yo quiero que sea. Y lo mejor que se puede hacer aquí es como con la computadora, reiniciar. Entonces hay muchísimos incentivos para quitarse la vida y honestamente, teniendo el internet a la mano, hay muchísimos modos cerca para poderlo hacer. La mera ideación del suicidio ya es un problema porque ya lo comienzas a creer cada vez más real. Y véanlo, si yo tengo un pregrado en física, una maestría en econometría, tuve 2 empresas y encima de eso me rodeé de gente que yo pensé que me iban a apoyar para muchas de mis cosas y pasé por un intento de suicidio. De pura suerte estoy acá. Mi cumpleaños lo celebro el día que yo decidí vivir y que me arrepentí de mi intento de suicidio. Es muy posible que si su niño les está
está diciendo algo como ya no quiero estar aquí. Él o ella ya tiene la ideación y eso puede ser muy peligroso. Pero la solución no es tratar de quitar lo LGBT, porque de hecho las terapias de reversión LGBT o lo que se hace en el ámbito católico o cristiano para tratar lo LGBT tiene una tasa de suicidio del 79%. Padres, si ustedes están llevando a sus niños a un espacio religioso para tratar de reparar su problema LGBT, les estoy diciendo desde ya que es el equivalente a que los estén condenando a la muerte en el 79% de los casos. Tengan mucho cuidado con estas cosas. Y de nuevo, la unión familiar puede ser quizás el paso más grande para que su hijo sea una persona exitosa. Hacemos familias por un motivo. Y les vuelvo a hacer la comparación. Si su niño nace zurdo, ¿los llevarían a una escuela de corrección de zurdos? Entonces, punto número 5. Ser LGBT y cambiar los planes de vida da rabia. Si ustedes padres pasan por ese momento de ah, no puedo creer y me lleno de coraje que estas cosas me estén pasando a mí, se los prometo que nosotros de este lado también pasamos por lo mismo. Mi primer año de transición fue yo preguntándome frente a un psicólogo a escondidas el por qué a mí. Hasta que un día descubrí que ya no importa el por qué a mí, pues ya me pasó y ni modo. Y luego descubrí que lo que pasa es que nos enseñan a discriminar etiquetas como transgénero, pero no nos enseñan a discriminar etiquetas como extranjero. Entonces me cayó el 20 que lo que está pasando es que yo vi una gran hipocresía de sociedad donde yo, por ejemplo, nunca me sentí obligada a preguntar por qué a mí me tocó ser colombiana viviendo en México, como si fuera alguna suerte de problema eso. Pero les puedo decir con toda confianza que pasando el desmadre y los corajes y la rabia de por qué mi vida es diferente, tener una vida diferente es bonito. Hey, ¿quieren ser padres únicos y que sus hijos sean muy únicos? Imagínense lo bonito que va a ser la vida cuando sean los que sobresalen porque son los niños LGBT del colegio. Y créanme que es un sobresalir bonito, porque la gente en educación y la gente que busca ámbitos de alto rendimiento siempre le va mejor cuando hay gente LGBT o que son muy pro diversidad, que tienen la mente abierta, ¿no? Los espacios pensantes y de gente pensadora están muy asociados con la aceptación de la diversidad y de todo aquello LGBT. Tema número 6. Si ustedes no se logran sacar de la cabeza el ¿qué dirán los demás? Tienen que tomar en cuenta que ese qué dirán no se trata de ustedes, padres, sino se trata de sus hijos. Yo, por ejemplo, tuve un tema donde uno de mis tíos me llamó a regañarme por transicionar porque, según él, explícitamente las mujeres no pueden ser presidentas de empresas, a lo cual mi padre saltó a defenderme. Y muchas gracias, papá, porque yo creo que mi tío en ningún momento le importó absolutamente nada a mi padre. El ataque era contra mí y yo no tenía los recursos emocionales para lidiar con mi tío en ese momento. Tip número 7. Ya les dije que hagan preguntas. No, en serio, es muy importante. Siempre hay que informarse y mientras más puntos de vista tengan, mejor. Pero a la mejor persona que le pueden preguntar de nuevo es a la persona LGBT que les está diciendo papá, mamá, ayuda. Estoy saliendo del closet y necesito o quiero tu apoyo para poder seguir con mi vida como la veníamos trayendo hace muchos años. Tip número 8, padres. Nunca, pero nunca, 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 nunca le digan al niño. Yo siempre lo supe. Les tengo que decir que yo estoy fenomenalmente cansada de que la gente decida a qué baño debería de entrar yo siendo trans. Porque siempre pienso, oye, ¿cómo alguien que está afuera va a tratar de saberlo por mí si ni siquiera ha tenido mis experiencias? Es lo mismo con el tema del niño que se acerca y que quiere salir del closet, que de cierto modo les está diciendo, miren, yo sé esto acerca de mí y se los estoy compartiendo. Si ustedes han sido fenomenalmente observantes del niño y les dicen, oye, lo que pasa es que yo en tal momento, en tal situación, en tal ocasión, vi que tú a lo mejor puede que hayas sido o serás o eras gay o trans o lesbiana o bisexual, es posible que nosotros en ese momento no nos hubiéramos dado cuenta. Y pues nomás de nuevo lo que está pasando aquí es que de cierto modo la historia deja de ser acerca de la persona que está saliendo del closet. Cuando en última, si para repetirlo, el mensaje de salir del closet es papá, mamá, ayúdame o papá, mamá, acompáñame en este tema que es de mí, no de ti. Y el punto número 9 es que pase lo que pase, salir del closet es algo positivo. Yo nunca entendí que cuando yo le decía a mis padres, papá, mamá, yo encontré algo que me va a hacer muy feliz, que va a ser transicionar, ellos se ponían a llorar. Y les voy a decir algo. Ser Ofelia no me quita de ser Mauricio, tanto como ustedes. En la escuela y en la prepa se veían muy diferentes a cómo se ven ahora. Eso es una transición, solo que la mía tiene discriminación asociada y las de ustedes no. Entonces aquí estoy yo diciendo, encontré el camino a la providencia, la alegría y la felicidad. Y ellos se ponían a llorar de, se nos va a ir el pasado, nuestro niño a lo mejor ha muerto. Pero acá sí. Y ser LGBT de paso, les digo desde ya, me va a permitir ser una persona más expresiva, ser una persona más atenta con mis sentimientos y con los de ustedes. Y además me va a permitir ser una persona plena en mi existencia porque ya no tengo problemas de cosas que tengo que esconder para los demás. Si pudiera dejarles un mensaje, yo lo que les diría es, esto es muy bello. ¿No es eso lo que se le enseña a los niños? Que tú vas a ser quien quieres ser y que en última, si vives en plenitud, vas a ser una persona que va a lograr muchas cosas. Piensen en eso. Y el tip número 10, y yo creo que el más importante de todos, padres, es que pase lo que pase, todavía hay que enseñar del sexo seguro. Y esto justo es un tema que sale a luz porque no se enseña en escuelas, no se enseña en colegios, no se enseña en la prepa y sobre todo no le están enseñando a otros padres. No saben la cantidad de problemas que se generan cuando un hombre se va a acostar con otro hombre. Ambos usamos el condón. Deberíamos de tocarnos tú primero. Nos lavamos las manos. La cantidad de cosas que escuchan en el ámbito LGBT acerca de sexo inseguro no tiene nombre. Y la mitad de eso se puede prevenir con tan solo decir en escuelas, así es como se transmite ABCDFG y así es como se deberían de cuidar. Pero si tú tienes 29 años y estás averiguando cómo hacer para insertar cosas por X o Y orificio, hey,
vamos a tener problemas. Yo sé que no todos estamos calificados para enseñar acerca de cómo tener sexo seguro, sobre todo si son dos mujeres. ¿Cómo es el sexo lésbico? Si no lo conocen, pues cómo lo van a enseñar. Pero la cultura de ser curiosos, investigar y de pedirle a los niños y a las niñas que aunque se estén acostando con un papalote, que por lo menos limpien el papalote antes de usarlo, es muy importante. Les doy ejemplo de cosas que por favor tratemos de evitar de que suceda. Esta semana apareció el caso de un profesor de reproducción sexual. Los padres del colegio en el que estaba enseñando lo demandaron porque en clase de reproducción sexual usó la palabra vagina. Entonces, ¿cómo? O del otro lado, yo no sé si ustedes saben, pero en muchas escuelas católicas existe la práctica de que si el sexo es anal, la niña sigue siendo virgen. Motivo por el cual muchas chicas de escuelas católicas se gradúan ya habiendo sido penetradas analmente en una cantidad de situaciones sin la más mínima educación de cómo hacerlo con seguridad. Luego se preguntan por qué tenemos problemas de ETS. Es un tema incómodo y nosotros lo tenemos que investigar. Pero si comenzamos a investigarlo desde pequeños, con apoyo de padres que nos guían y nos dicen quiénes son nuestra luz, que nos enseñaron a caminar y hablar. ¿Qué tan complejo es que les estamos pidiendo que nos enseñen a cuidar nuestros cuerpos bien? Tanto así como mandar a sus niños a terapias correccionales para lo LGBT es una pseudo sentencia de muerte. No enseñarle a sus hijos acerca de cómo cuidar su cuerpo sexualmente es excesivamente peligroso y es algo que se puede detener del lado de padres. Quizás el motivo más grande por el cual estoy haciendo este video y el motivo por el cual lo hago como un pedido especial a ustedes, padres. Así no quieran aceptar a sus niños por cómo son, por lo menos enséñenles a que se cuiden. Y miren, les digo algo, ser LGBT más que bloquear las posibilidades de una persona, de un niño creciendo y desarrollándose, es una gran oportunidad para sobresalir en un espacio donde mucha gente está buscando tener diversidad. Si ustedes quieren que su niño tenga una carrera de corporativo y sea empresario o que tenga una gran carrera dentro de un gran corporativo multinacional, si él tiene pena de decir que es gay con sus amigos cercanos, ahí les dejo cómo va a ser de penoso en el ámbito laboral y por consecuencia el tapón que se le está poniendo a su carrera, pues porque el club se encarga de que tú quieras siempre estar escondido en una esquinita. Así no son los presidentes de empresas multinacionales. Y miren, los hermanos Wachowski ahora son las hermanas Wachowski, creadores de la serie de pelis de The Matrix y muchas más. Jennifer Pritzker puede ser una de las top mujeres más millonarias del mundo y es transgénero. El presidente de Apple, que es la empresa de tecnología más grande del mundo y los creadores del iPhone, es abiertamente gay. Ay, pero Ophelia, deja de usar ejemplos en Estados Unidos. En Latinoamérica no se puede ser LGBT. Bueno, les dejo el ejemplo de Dania Gutiérrez, doctora en bioingeniería y secretaria académica del Sinvestav en Monterrey, trans. O Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en Colombia. Hey, también es trans. No es suficiente, les dejo a Tamara Adrián, quien fue diputada seleccionada en las elecciones parlamentarias de Venezuela en el 2015. Y ella, trans. El punto es este, nunca van a ser exitosos si todo lo que se les enseña es eso que tú eres. Ser zurdo, guiño, guiño, no se puede ser. Si ustedes quieren que sus niños sean valientes y que salgan adelante y que sean valedores y que hagan cosas por ellos en su vida, pues enséñenles por medio de ustedes ser exactamente igual y aceptar los cambios tanto como ellos, o sea, nosotros los aceptamos para luego acercarnos con ustedes y decirles, papá, mamá, soy LGBT y todo lo que queremos es un poquito de amor. Vámonos con las preguntas. Adrián de Nocker dice, ¿y si Dios creó a la comunidad LGBT para contrarrestar la sobrepoblación? ¡Pum! Analízalen me pide que hable acerca de las relaciones travesti y yo creo que amerita todo un video el tema de relaciones LGBT, aunque ya tengo uno por ahí atrás, pero sobre todo el tema de asumo que cuando dices travesti te refieres a un hombre que se está poniendo faldas, en cuyo caso yo creo que amerita un video por sí solo porque el monstruo más grande en esta relación es la misoginia. Es que un hombre que se ponga faldas pues está mal visto. Y la verdad es al revés. Yo, por ejemplo, le dedico mi corazón y todo mi respeto a cualquier hombre que se ponga prendas de mujer y no se siente masculado. Me explico, es como que me parece más como tonto cuando un güey agarra un bolso y es un bolso, no lo puedo y hace lo que sea para soltarlo por ahí, ¿no? Yo creo que si tienes una pareja, un novio o una pareja, un chico que se esté transvistiendo, te puedes regocijar en la flexibilidad mental de esta persona, porque es alguien que está dispuesto o dispuesta a ser él y ella y a vivir avatares y personajes o a vivirse sin importar. Y eso es algo que hay que apreciar de mucho corazón. Pues sí, la sociedad tiene este tema donde no le gusta que un hombre no quiera ser hombre porque machismo, pero me parece lo más divertido del mundo y honestamente me da algo, me da como un uy, cuando la gente quiere ser femenina, sabes, es como esto es lo que odian. Y no, o sea, a mí me encanta que mi novia sea femenina y me rebozo de alegría cuando veo que se está arreglando para salir y cosas así. De cierto modo, también me llama mucho la atención cuando veo que un chico se está arreglando con cosas que son estereotípicamente femeninas, porque digo, güey,
a ti no te importa, se te ve tu flexibilidad, se te ve tu, como poder o empoderamiento de la expresión, ¿no? Me parece muy bonito. Alexis Van Buren pregunta, oye, Ofe, ¿es realmente necesario el matrimonio? O sea, esto es, eso es la última unión suprema, ¿no? Y el tema de tener, pues, una pareja monógama, ¿no? Pues que es con una persona que se dice, pues bueno, creo que como pareja gay o no, pues deberíamos aprender a llevar la relación con base a los mismos integrantes, no en lo que los demás piensen, ¿no? Porque al final el matrimonio solo es tener la etiqueta para que el mundo lo vea. Entiendo el punto, Alexis. De hecho, la verdad es que sí. También, a ver, está en debate si las reuniones, si las uniones monógamas son útiles o no. Y pues hay gente que vive en amor libre, hay gente que vive en relaciones abiertas y hay gente que tiene todo tipo de acercamientos que donde intiman de modos muy diferentes que tener a solo una pareja y de por vida, ¿no? Y cuando la gente quiere que funcione, funciona muy bien. Mis amigos que hacen que son poliamorosos, por ejemplo, la pasan bonito y no se hacen daño sentimental porque entienden bien cómo son las dinámicas y las reglas de su juego o de su situación de relación. Dejando eso de lado, el tema del matrimonio es el siguiente. Está bien. A mí me queda muy claro que mucha gente en la comunidad LGBT no se quiere casar, ¿no? Entonces, ¿por qué peleamos tanto por ello? Pues justo por eso, porque no se puede. O sea, el tema aquí es, la idea es tener derechos iguales, sean los que sean, ¿no? Y en eso, pues, es, o sea, yo prefiero que se pueda y que no mucha gente lo haga a que no se pueda, punto. Porque entonces sí digo, porque yo sí, yo no, cuando es un, pues es un derecho. ¿Y en dónde viene a ser un derecho? En que hay una cantidad de países que sí lo usan para decidir qué se recibe, qué no se recibe, dónde te ayudo, dónde no te ayudo. Por ejemplo, obtener un seguro de vida conyugado o tener una cuenta de banco de pareja, estas cosas requieren de un matrimonio. Entonces muchas puertas legales se te cierran al no estar casado o casada. Y en ese caso, pues es un problema de cómo estructuramos nosotros nuestras leyes a lo largo de cientos de años, que hasta ahorita decimos esto no está necesario, ¿no? Pero sí queremos la institución del matrimonio. Pues porque no hay motivos para que nos digan que no. Me explico, es como tú no te tienes que casar, nadie se tiene que casar, pero está ahí. Y es cabrón que nos digan no puedes, no es como solo por hacer el punto de si un bouncer me dice que no entre, pues ahora quiero entrar dos veces, culero. Mauricio Cala dice que le gusta preguntas y respuestas, que es muy interesante y que no debería limitarse a solo 10 preguntas. Ok, está bien. Voy a tratar de levantar todas las preguntas que pueda antes de que se vuelva un desmadre esto en edición. Y sobre todo lo que sí es me voy a organizar de todos modos las preguntas en orden de top comments para abajo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que pues para aparecer en top comments consigan votos, ¿no? Si tienes una pregunta muy, 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 muy buena y no está top comments y piensas que ya no la va a leer porque la pusiste el día antes de que publique algo así, igual y avísame por Twitter, no pasa nada. Pero pues si no, por lo menos voy a agarrar de top comments para abajo y las que alcance. Está bien, está bien, está bien, está bien. Dice Ricardo, oye, disculpa, pero soy homofóbico. Y pregunta, ¿es necesariamente malo ser homofóbico? Yo solo quiero decir lo siguiente. El término homofobia se usa un poquito para generalizar justo el caso de alguien que pues, no acepta, que cierra sus puertas y que pues, es muy discriminante hacia un segmento especial de la población. El tema es el siguiente. No es que se trate de que no puedas discriminar, ¿no? A fin de cuentas, hasta discriminamos con la pareja con la que salimos. Desde Tinder es la mamá de la discriminación. Tú sí, tú no, tú sí, tú sí, tú no, tú sí, ¿no? Y justo el tema de la homofobia es que esto es gente que se le está discriminando por su mera apariencia o por su identidad sexual o por su identidad de género. O sea, el tema de la diversidad es que no somos de una sola especie y de una sola raza. Entonces, dejando de lado la historia que hay detrás de la homofobia, gente que golpearon, gente que trataron muy mal, gente que literal murió por este tema, sabes, y que es la última palabra que escuchó fue un asaltante golpeándolo y diciéndole joto, que es por eso, por ejemplo, hay tanto revuelo con el tema del estadio. También tienes que considerar que hay gente que sin que ese tipo de discriminación es injusta, porque tú no pides nacer como naces, ¿sabes? Entonces, no por eso deberías tú de cerrar las puertas a alguien, porque si permitimos que eso suceda en masa, nos vamos a acabar cerrando las puertas para todo como sociedad. ¿Me explico? Lo que para ti es homofóbico, para alguien no es homofóbico. Lo que para ti es una persona fea, para alguien va a ser bonito y esas cosas. Y por consecuencia,
todo eso colapsa como que en grandes y muchos, y se permite que mucha gente sea homofóbica, lo que va a acabar pasando es que vamos a vivir una sociedad de odio. Y eso es justo pues, lo que no queremos. O sea, la diversidad no es que esté buscando imponer un sí o sí, aquí viene el no, el como le dicen, este, el imperialismo gay, no la mafia gay que llaman, sino más bien es un oye, es que queremos lo mismo. Sabes, no es estar en una situación de superioridad, sino queremos que estemos en el mismo lugar. Y en eso, pues yo hago la pregunta de ¿le tienes miedo a la gente gay por algún motivo? Me explico, es como qué te viene y qué te va, no? Es como tenerle miedo a alguien por ser narizón, que se puede, pero es raro, pero se puede, no? Siempre y cuando no estés coartando las libertades de nadie, golpeando a nadie, insultando a nadie y eres privadamente o cercadamente homofóbico. Yo creo que es en últimas que te digo, pues puede ser quien quiere ser, no? Si tú comienzas a incidir en vidas de otras personas para reducir su calidad de vida solo porque a ti no te gusta, pues ahora sí tenemos algo de qué hablar. Y en eso sí diría, pues claro que sí es malo ser homofóbico, ¿no? Si vas a agarrarte de eso para hacer daño. Aslan dice que en ese pasaje bíblico donde dice que un hombre no se puede vestir con ropa de mujer, de mujer, y una mujer no se puede vestir de hombre, porque en ese caso ambos serían abominación, y dice, pues es que hay ropa para hombre y para mujer. Y yo diría, Aslan, ¿según quién? Y piénsalo bien. El tema de, por ejemplo, el rosa, que el rosa sea para mujer, es una decisión que se tomó alrededor de 1930 por tiendas departamentales en Estados Unidos, cuando antes el rosa era el color fuerte para niños y ellos más bien decidieron que vamos a elegir un color estándar entre todos para mercadearlo y se fueron con el rosa para mujeres. Pero eso fue decidido de modos aleatorios, tanto como las faldas. Si te fijas, un samurái, por ejemplo, es una persona que es una persona militar japonesa de dinastías hace muchos años. Usaban faldas. Entonces, ¿qué es ropa de hombre y qué es ropa de mujer? No, el tema aquí es que lo que para ti es unos pantalones que pueden ser con corte femenino, para mí capaz no, no. Y eso demuestra lo arbitrario que es la decisión. Y pues por consecuencia no puede ser que tú seas tildado de abominación tan solo porque te pusiste ropa que para ti es de hombre, pero para otra persona es de mujer. Eso es el tema. Es injusto. Andy Hernández dice que todo el video pasado estuvo fenomenal, con la excepción del tema del transracialismo, porque dice que Rachel Dolezal es una mujer que le mintió a millones de personas, ¿no? Y entonces me dice que busque un video del tema. Desconectémonos del tema de Rachel. La usé de ejemplo, pero en últimas a lo que voy es de ciertos modos yo soy técnicamente transracial. Adopté muchas cosas mexicanas que son de cultura mexicana, que con las que no nací, con las que no me criaron. Y es muy posible que tu mero estilo de vida en algún lugar del mundo haga que tu piel cambie o que tus hasta cómo creces y estas cosas, ¿no? Entonces el tema justo del transracialismo es que no hay donde pare una y arranque la otra. Y como tenemos esa zona gris, tenemos que permitir que exista gente que es una y la otra al tiempo y por consecuencia son transraciales. Y asimismo, te lo prometo que existe la ciencia y la tecnología para que tú puedas modificar tu especie, ¿no? Pues en ese caso es tan fácil como decir que Michael Jackson es una persona que pasó de blanco a negro, ¿no? O de negro a blanco. El punto es, ok, va, te la compro. Rachel capaz sí tuvo un tema detrás de su transracialismo, pero eso no le quita, eso no niega la existencia de todo el como movimiento per se, ¿no? De la gente que quiere atravesar la raza. Esmeralda Romero pregunta que si aún siendo heterosexual existe el rol pasivo y activo. Qué preguntota. Dice que tiene un amigo heterosexual con actitudes exageradamente pasivas para conquistar. O sea, prefiere seducir, pero no es gay. Entonces pregunta si se puede. Y te digo desde ya, claro que sí. Hay una práctica que le llaman pegging, donde no sabes la cantidad de amigas que tengo que son heterosexuales y que viven frustradas porque no pueden penetrar a su novio, porque me dicen, güey, compro un dildo, pero el culero es tan heteronormado que si yo lo llego a tratar de penetrar, ahora de repente se pone de nena, porque claro, está virgen a los 40 años. Resulta que nunca lo han penetrado y tiene miedo virginal de ser penetrado como si fuera una niña de 14 años, esté pensando en el pene por primera vez. Entonces, en ese caso, claro que sí existe este rol de ser supuestamente pasivo activo. Mira, según su definición, y es una definición en muchas,
pues pasivo es el que recibe, activo es el que entrega, ¿no? Es el que penetra. Dejando eso de lado, la verdad es que sabemos que no funciona así, ¿no? El pasivo en últimas tiene que hacer un chingo de chamba, no es solo ponerte ahí abierta y decir, ah, recibo, sino que tienes que también trabajar y por consecuencia hay una gran cantidad de actividad dentro de la pasividad, por así decir. Y seamos honestos, hoy en día nadie va a conquistar, ¿no? O sea, como que esos juegos quizás a lo mejor en la época teen, pero no es como que en la era del chat y en la era de Snapchat. Claro que no. Ya hay gente que le juega a ambos y va y viene. Somos bastante más complejos que solamente esos dos roles, motivo por el cual hay gente que es más versátil, menos versátil y así. Pero te lo súper requete mega prometo que conozco mujeres que quieren penetrar y siguen siendo heterosexuales. Pues tanto así como hay mujeres trans que tienen pene y quieren penetrar, ¿no? Eso también existe. Pero ya hablo de mujeres cisgénero. O del otro lado también existen muchos hombres que pues, quieren recibir y siguen siendo heterosexuales, ¿no? Y no te hace gay, a fin de cuentas, en el peor de los casos te hace pansexual. Pero eso implica que claro que es posible tener los roles, en mi opinión, ¿eh? O sea, yo digo que sí, Esmeralda. Os Campos me pregunta qué concepto tengo de lo natural. Y esa es una respuesta tan larga y tan elaborada que sí estoy haciendo un video del tema. Que se va a llamar un poquito la necesidad de los viruses y de las aristas en el desarrollo humano, que lo estoy haciendo para mi canal en Canvas, pero no más por encima. Yo pues en esa posición de ser transhumanista pues y creer en la transespecialidad, la verdad es que para mí es tan real la ciencia cognitiva animal. O sea, yo sí creo que los animales tienen ocio y conciencia y pueden pensar y dialogar entre ellos mismos, muy evidente en algunas especies. Y por consecuencia, porque a diferencia hay gente que dice que solo los humanos tenemos esta capacidad. El tema es que a duras penas podemos comprobar que nosotros lo tenemos, no para nosotros mismos, y comprobar es un decir. Entonces el caso es, yo voy con todo esto para decir que siento que es igual de natural una hormiga que construye un hormiguero con mucho detalle y diseño que un ser humano que construye un edificio con mucho detalle y diseño. No, lo que pasa es que diferimos en capacidades de construcción. Y bajo esa lógica, todo es natural, ¿no? No se me hace que tiene mucho hubris, mucho ego. Si quieres verlo así, nos creemos mucho al decir que porque lo hizo un humano es artificial, sabes, es más allá de lo que debería de hacer la naturaleza. En última, nosotros no sabemos si estamos aquí justo con estas capacidades para hacer lo que estamos haciendo. Y pues tanto así como los castores se construyen sus represitas. Nosotros tenemos esta capacidad para construir todo esto y nuestra vida es más compleja por eso. Pero yo digo que lo que viene a ser lo natural es simplemente una situación de energía que cada vez va más en descanso, que nos permite ser objetos más estables y por consecuencia que podemos construir con ellos mismos. Hablando de química de moléculas, no es como hoy en día tenemos elementos que son mucho más pesados que hace miles de millones de años, que era todo en el universo era bastante más gaseoso. Y por consecuencia, a medida que todo se va como asentando y que va bajando toda esa energía universal, pues para poder mantener la entropía creciendo y el sistema universal sigue procesando cosas, pues las apilamos de modos especiales que siguen siendo naturales, ¿no? Es muy difícil creer que no somos consecuencias de nuestra historicidad. Lo que sí es fácil de saber que sí es diferente es que tenemos una conciencia, no tenemos libre albedrío y pues por consecuencia capaz sí estamos diseñando algunas cosas, pero en eso yo siento que siguen siendo procesos naturales, no siguen siendo hijos de cosas que existen dentro de nuestra naturaleza. Yo no creo que haya una diferencia entre naturaleza animal, mineral, y sabes, plantas que humana. No, yo no siento que seamos superiores. María Auxiliadora Lava Cornejo tiene un punto súper válido acerca de las marchas y te lo doy. María, ella dice en últimas, muchos de los que protestan son solo como yo, o sea, como María, padres de familia preocupados por el futuro de nuestros hijos y de lo que vendrá. No tenemos mayores motivaciones que no sean nuestros hijos y lo que queremos es que aprendan o que sea la sociedad en la que ellos se desarrollen, ¿no? Y yo creo que también merecemos respeto y sería que ambos sectores tengan un diálogo, que se sean ciertos aspectos y que se busque un equilibrio. Bueno, María, a ver, el tema es el diálogo. Perdón, llevamos 16 años pidiendo matrimonio homosexual.
Y ahora de repente resulta que a las familias les importa, ¿no? Eso también, la verdad es que llevamos mucho tiempo pidiendo diálogo y nunca nos pelaron hasta ahora que ya hay matrimonio homosexual y de repente dicen, ay, no, siempre no. Entonces eso no, ten cuidado con eso. Y del otro lado, ten en cuenta que, a ver, estos son derechos igualitarios. Esto es las familias naturales, las familias heteronormadas. Estas son las familias LGBT. Estamos aquí en cuanto a derechos. Lo que queremos es volver a subir acá. No queremos subir acá y dominar y demás. Queremos solamente tener los mismos derechos. No es más. Entonces, en últimas, si tener los mismos derechos es faltarle el respeto a las familias heteronormadas, hey, bájenle de huevos. Dejando eso de lado, sí, claro que tienes toda la razón. Hay una cantidad de gente que está ahí porque no están informados o porque no están educados o porque no están expuestos al tema. Y eso me parece una gran catástrofe de muchas aristas y de muchas dimensiones que desafortunadamente pues nos tocó vivirla, ¿no? Ojalá y nuestros hijos no se les diga que le están faltando el respeto a la gente porque quieren entrar al mismo salón que hijos de personas que nacieron diferente, ¿no? Los quiero mucho. Comenten acá abajo. Ayúdenme a compartir este video. Díganle a sus padres o a otros padres y a ver qué opinan del tema. La verdad es que en últimas yo hago esto de mi corazón, pero espero que a alguien les sirva. Y si no, por lo menos dígame acá o en Twitter o qué piensan. Y yo quiero seguir haciendo esto por un buen rato. Así que. Qué vida tan difícil. Aprovecho para darle las gracias a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y a mi familia cercana, quien estuvo conmigo a lo largo de mi transición. Y bueno, a Matú. Pero a ti te toca, ¿no?